Zeynep, abre la puerta. Zeynep, abre la puerta. Es la última vez que te digo, abre. ¿Sabes a quién me recuerda las puertas cerradas? ¿Cuánto tiempo más seguirá este juego? ¿Crees que al hacer esto romperás mi corazón, Emir? No te entrometas en esto ni te atrevas a ayudar a tu hermano. ¡Ya basta! Hoy por poco terminas con la vida de mi hermano. Al salvarlo, me mataste. Y lo volvería a hacer, ¿entiendes? Pagarás por esto. Basta. Sientes tanto odio que no lo controlas. No le temo a ninguna de tus amenazas. No lastimarás ni a Kemal ni a Denis. Sí, lo ayudé a que llegara a salvo esta noche a su boda. ¿Qué tienes que decir, eh? Eres tan tonta que piensas que me detuviste. Pero esta noche terminaré lo que comencé. Señorita, su nombre y apellido. Nihan Sesin. ¿El nombre de su padre? Onder Sesin. ¿El nombre de su madre? Vildan Sesin. Señor, su nombre y apellido. Kemal Soydere. ¿El nombre de su madre? Fekime Soydere. ¿Y el nombre de su padre? Huseyin Soydere. Han expresado su deseo de casarse, y de acuerdo a los datos y documentos que llenaron para realizar este matrimonio, no hay obstáculos para que se celebre esta boda. Ahora, lo expresarán ante sus testigos e invitados. Nihan Sesin acepta casarse con Kemal Soydere por su propia voluntad y sin ningún tipo de presión. ¡Lo acepto para siempre! Kemal Soydere acepta casarse con Nihan Sesin por su propia voluntad. ¡La acepto para siempre! ¡Bravo! ¡Ay, te adoro! ¿Ustedes son los testigos? ¡Lo somos! Por el poder que me otorgan las leyes, los declaro marido y mujer. Nihan, písalo, anda. No, espera, ya estoy suficientemente mojado. Recuerda que todo inició en el agua, Kemal. Bienvenida a mi vida, Nihan. Tú a la mía. Emir, detente. Deja de seguirme. No permitiré que lo hagas. Vete a tu habitación. Emir, detente. No permitiré que hagas esa locura. ¿Necesito tu permiso? Emir, no. No quiero que me sigas, Zeynep. Emir. Quédate en casa. Emir, no lo permitiré. Vuelve a casa. No irás a ningún lado. Entiende de una vez, ellos van a casarse. ¿Qué ganas con todo esto, eh? Demuestra que tienes corazón. Fue tu hermano quien me quitó todo. No te lo permitiré. No dejaré que lastimes ni a Kemal ni a Denis. ¡Emir! ¡No lo hagas! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela, Emir! Zeynep, déjame ir. ¡Emir! ¡Zeynep, basta! ¡Te digo que abras la puerta! ¡Zeynep, aléjate! Tendrás que matarme primero. Tendrás que pasar por encima de mí para salir de esta casa. ¡Emir! 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 No. ¡Zeynep! Zeynep, ¿estás Señor, bien? Respóndeme. Le juro que apareció de la nada. No la vi. Abre los ojos, por favor, Zeynep. Te llevaré al hospital. Todo va a estar bien. Hijo, Zeynep,
Resiste. Vamos, resiste. Por favor, resiste, Zeynep. Todo va a estar bien. Vamos. Bien. Resiste. Abre tus ojos. No te rindas. Quédate conmigo. ¡Enfermera! ¡Llame a un doctor! ¡Una camilla! ¡Apresúrense! ¡Mi hijo se muere! ¡Deprisa! ¡Mi esposa está sangrando y está embarazada! ¿Qué pasó? Está embarazada y tuvo un accidente. ¡Preparen el quirófano de inmediato! ¡Sálvelo! ¡Salve a mi hijo! Eres una de las mujeres más fuertes que he conocido. Vuelve a hacerlo. Y quédate conmigo, por favor. Quiero que vuelvas a vencer todos los obstáculos. Vuelve con mi hijo. Te prometo que nos iremos de aquí. Solo vuelve con mi hijo. Juro que nos iremos. Señor, debe quedarse aquí, por favor. No permitas que la vida me quite a mi hijo, Zeynep. Por favor, no lo permitas. Leyla dice que nada queda inconcluso en esta vida y nuestro amor no será contrario a la regla. Nunca más nos separaremos. Ni la muerte impedirá que te ame. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando bailábamos en la casa de Anil Tongguklu? Te casarás conmigo. Y me casé. Te lo dije. Estoy enamorada y loca por ti, amor. A partir de ahora conocerás la locura. Belki zordur anlaması sessizliğinden Ben seni çok sevdim Ben seni çok sevdim Sen oku kelimeleri gözlerimden Ben seni çok sevdim Belki zordur anlaması sessizliğinden Ben seni çok sevdim, çok sevdim. Çok derin, 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 derinlerimde ellerim bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin Ben seni çok sevdim Ben seni çok sevdim Belki zordur anlaması sessizliğinden Ben seni çok sevdim Ben seni çok sevdim Sen oku kelimeleri gözlerinden Ben seni çok sevdim Ben seni çok sevdim Belki zordur anlaması sessizliğinden Ben seni çok sevdim Ben seni çok sevdim Sen oku kelimeleri gözlerinden
Cuando te vi bailar en la boda de Zeynep, me imaginé que esa era nuestra boda. ¿A bailar? Y esta es la prueba de que los sueños sí pueden convertirse en realidad. ¿Eres una sirena? ¿Eh? ¿Llegaste del mar? Bienvenido, amigo. ¿Eres invitado del novio o de la novia? Esto está muy pesado. Vaya, ¿qué traes aquí, amigo? Mira todo esto. Parece que las escamas de tu cola eran todas esas armas, sirena. ¿Eh? Sin eso no eres nada. Ay, Han, no puedo creerlo. Mira todo esto. Parece un comando. Pero de nada sirvió porque logramos detenerlo. No quiero que te muevas de aquí, Salabas, ¿de acuerdo? Ayhan, le diremos a Kemal de esto. No vale la pena. Dejemos lo que disfrute de esta noche. Por hoy ya ha sufrido bastante Sehir. Vámonos. ¡Ey! ¡Ven conmigo, Sera!
Veamos si todavía recordamos cómo hacerlo. Está bien, vamos. ¡Ánimo! Leila. Si estuviera aquí, estaría feliz. Usted la conoce mejor que yo. Como siempre dice, la vida no se detiene aunque lo deseemos. Estoy grabando toda la boda porque después la veremos juntos. ¿Qué te parece, Nihan? ¿Sí te gustan los tambores? Sí, me encantan. Te deseo toda la felicidad, hija. Vamos, señora Fejime, baila conmigo. ¡Baile! ¡Woo! ¡Baile! Esta es nuestra noche, amor. Nadie más en el mundo tendrá una igual. ¿Cómo están? Su esposa se encuentra bien. Pero debo decirle que por el sangrado que presentó lamentablemente no su hijo, tuvo una separación prematura de la placenta. Cállese, doctor. No quiero oírlo. Cuando llegó al hospital ya no había nada que hacer. No, no. Eso no es cierto. Tuvimos que hacerle un legrado. Está bien, doctor, está bien. Mi hijo no está muerto. Lamento mucho su pérdida. Lo siento. Poirás no puede morir. Es mi hijo. Es lo único que me queda en la vida. Poirás no está muerto. Es lo único que me queda. No. No. Poirás, no mueras. Fue su culpa. Por él. Es tu culpa. ¡Es tu culpa! Miedo de mí. Deberás temerme. Deberás temerme. Me vengaré. Te llevaste a Poirás. Basta. Él murió por tu culpa. Tú mataste a Poirás. Déjame. ¡Me quitaste a Poirás! ¡Déjame! ¡Debes temerme! ¡Pagarás por haberme quitado a mi hijo! Señor, ¿qué hace? ¡Suéltelo, por favor! ¡Suéltelo! ¡Suélteme! ¡Maldito loco! ¿Terminaste el trabajo? Estoy cerca. Lo terminaré. ¡Bravo! No lo termines. Aborta el plan. ¿Está listo? No hagas nada esta noche. Dejemos que sean un poco felices. Después les dolerá mucho más cuando les arranque esa poca felicidad. Emir, ya estoy muy impaciente.
Ahora más que nunca sé muy bien cuál es mi objetivo. Nada destruirá nuestra felicidad. Arruinar su felicidad. Salabaz, ¿cómo va todo? Ni siquiera he hecho ruido, señor. Ah, bien. Ayhan, mira, ¿no crees que deberíamos contarle de esto a Kemal? Eso ya lo habíamos hablado, Sehir. El muchacho ha pasado por muchas dificultades. ¿Qué vamos a decirle? ¿Que nos encontramos a un tipo que parece ser un comando y que estaba a punto de atacarlo, pero que por fortuna logramos detenerlo? ¿Eh? Está bien, Ayhan, tienes razón, pero no sé, no vayamos a arrepentirnos de no decírselo. Tú quédate tranquilo. Déjame todo a mí. No puede ser. ¿Que no hizo ruido? Porque no hay nadie allá adentro que haga ruido. ¿Qué manera de vigilarlo es esta? No puedo encargarte nada. Todo lo haces mal. ¡Ese hombre se te escapó! ¡Idiota! Qué mal. Estoy vestida de novia. Tú con tu traje de novio. Nos casamos. Y ahora nos dirigimos a nuestra casa. Ay, Dios, es nuestro sueño hecho realidad. Hace mucho tiempo te dije que esto sucedería. Pero veo que aún te sorprende. Sí, es cierto. Aunque lo imagines, vivirlo es muy diferente. ¿Qué te detiene? Disfrútalo. No entiendo cómo pudo escapar. Le quitamos todas ¡Cállate! Las armas. No quiero escucharte. No me hagas reaccionar mal. Ayhan, no diremos nada. Piénsalo. ¿Cómo vamos a hacerles esto, Sehir? No quiero preocuparlos esta noche. Además, Kemal no le dijo nada a Nihan de lo sucedido en ese hospital. Por ahora, nosotros no podemos hablar. Entiéndelo. Además, estamos vigilando la casa. Mañana pensaremos cómo decírselo. Entonces, ¿qué hacemos? El objetivo está claro, pero primero hay que encontrar a ese hombre. ¿Por qué me detuviste cuando estaba tan cerca? Ya habría terminado. A veces el esperar un poco te hará disfrutar de cuando logres tu objetivo. Voy a terminar con Kemal frente a los ojos de Nihan. ¿Te gustan los retos? Sí, así es. Es tiempo de comenzar. Mataremos a Kemal mañana por la mañana cuando él y Nihan salgan de la casa. Te escucho. ¿Nos dejarían pasar? Para eso necesitarían darnos una bolsa llena de dinero. ¿Dinero? Sí. ¿Bromeamos? ¡No! ¿Qué pasa? Si no bailan con nosotros, no los dejaremos pasar. Vamos, salgan del auto. Sí, ¿qué esperan? ¡Vengan! ¿Qué haces, Nihan? ¿A qué se debe el baile? Celebramos la vida. Creo que no quieren que la noche termine. Hemos estado esperando por mucho tiempo esta noche y no pensamos descansar, ¿me entiendes? Oh, podría ser una canción que cuente su historia. Una canción no basta. Esta historia ha tenido de todo. No necesitas darme muchos detalles.
En su mirada puedo ver reflejado el amor eterno. ¡Oh! Gökte yıldız elli dur da ellisi da bellidir. Gökte yıldız elli dur da ellisi da bellidir. Kara sevda çekenim da gözlerinden bellidir. Kara sevda çekenim da gözlerinden bellidir. Yuvasında dertli kuşta ne suyu var ne yemi. Yuvasında dertli kuşta ne suyu var ne yemi. Güzelimle buluşmaktan sen ne dense ne yemi. Güzelimle buluşmaktan sen ne dense ne yemi. Güneş doğar meşeden da yar geliyor köşeden. Güneş doğar meşeden da yar geliyor köşeden. Rengini gülden almış da kokusu menekşeden. Rengini gülden almış da kokusu menekşeden. Dua ile sevdum da kuş olup da uçalım. Dua ile sevdum da kuş olup da uçalım. Sevdalım hede hede daha buradan kaçalım. Sevdalım hede hede daha buradan kaçalım. Sevdalım hede hede daha buradan kaçalım. ¿Cómo se encuentra mi esposa? En este momento iba a buscarlo. El sangrado que presentó fue muy fuerte. Fue una operación complicada, pero pudimos detener la hemorragia. Entiendo. Por las características del accidente, sufrió varias fracturas, pero en unos días podrá estar en su casa. Por cierto, ella debe saber sobre su pérdida. Yo se lo diré, gracias. Bien, con su permiso. Resiste. Bebé, ya casi llegamos. Zeynep, sigue luchando. No te rindas, por favor. Zeynep, ¿me escuchaste? Te dije que no interfirieras. ¿Por qué quisiste detenerme? Ay, Zeynep, te lo dije. Si no hubiera sido por tu hermano, no te habrías interpuesto en mi camino. Vamos, Zeynep. No puedes darte por vencida. Vamos, Zeynep. Muchas gracias. ¡Nos vemos! Que tengan una buena noche. Les deseo que su amor sea eterno. ¡Cuídense mucho! El símbolo del infinito representa nuestro amor. Pareces tranquilo, pero siento que estás muy tenso. ¿Y por qué lo dices? Aún no me has dicho por qué llegaste tarde a la boda. Te lo dije, pero no quieres creerme. Qué mal, ya pasó la boda. Ahora puedes decirme qué fue lo que sucedió. Por favor, dime. Ahora solo pienso en una sola cosa. En estar a tu lado. No puedo pensar en nada más. Qué mal, ¿por qué tienes que cambiar el tema, eh? No, yo no he cambiado el tema.
Lihan, quiero llegar a casa lo antes posible. Aún no decido si el primer beso te lo daré en el cuello o en tus labios. Revisaré las cámaras de seguridad y buscaré a la persona que me describieron. No se preocupen, estaremos en contacto. ¿Está bien? Está bien. Gracias. ¿Todavía no llegan? Sí, está bien. ¿No has visto nada sospechoso en los alrededores? ¿No? De acuerdo, entendido. ¿Eh? ¿Que ya llegaron? Ah, gracias a Dios. De acuerdo, nos vemos. Y ya sabes qué hacer. A partir de ahora son tu responsabilidad. Quiero que les pidas identificación hasta las aves que vuelan en la zona y cerca de la casa. ¿De acuerdo? Muy bien, nos vemos. Nuestros recién casados acaban de llegar a su nido de amor. Pusiste velas. Luce muy hermoso. Ah, finalmente llegamos a casa. Bienvenida. Qué mal. Me siento como en un sueño del cual no quisiera despertar jamás. El sueño es una realidad. De ahora en adelante así será siempre. Entremos. Que tengamos dicha, felicidad y mucho amor. No. ¿Qué pasa? ¿Cuándo una novia ha entrado por su propio pie? Te cargaré para que entremos a nuestra casa. Aquí empieza nuestra vida como pareja, cariño. Así es. Llegamos. ¿Puedes salirte? ¿Por qué? Sal, te diré cuándo entrar, ¿está bien? Está bien, como usted quiera. Esperaré afuera. Pasa, qué mal. No te presiones, toma tu tiempo. Ya puedes pasar. Cubriste tu cara. Quería seguir con las tradiciones. Me da la impresión de que no esperabas esto. Yo también puedo sorprenderte.
No tenías que hacer esto, Kemal. Ya he recibido bastantes regalos. Es una huella de Denise. Es hermosa. Retira el velo. Nunca dejé de luchar. Y mi sueño se ha cumplido por fin. Hoy inicio una nueva etapa, mirando tu hermosa sonrisa. Amor, cada día y cada noche, el recuerdo de tus manos estará en mi piel. Despacio. Ten mucho cuidado. ¿Quieres que le llame al doctor? Te traje al hospital de inmediato. Entraste al quirófano. Ya estás mejor. ¿Poirás? ¿Está bien? Nada le pasó. No puedo. No. Él era todo para mí. Soporté todo para verlo, para respirar su esencia y tenerlo entre mis brazos. Él era quien me daba fuerzas. Se fue. No. No. No puede ser. No puede irse. Se fue, Zeynep. No, él sigue aquí. Puedo sentirlo dentro de mí. Poirás, sigue dentro de mí, ¿entiendes? Tu vientre está vacío, Zeynep. No. Él está aquí, conmigo. Poirás está aquí dentro de mí. Con él tendría un nuevo comienzo. Y ahora ya no hay nada, ¿verdad? Ya no podré ser madre ni tener un nuevo mañana. Dilo, todo terminó. Todo esto es culpa tuya. Es tu culpa. ¡Eres el responsable! Estás muy sensible, Zeynep. Si no quieres que rompa tu corazón, será mejor que no sigas con tus acusaciones. Todo esto es tu culpa. Ibas dispuesto a matar a Kemal y yo quise detenerte, Emir. Nada habría pasado si me hubieras escuchado. ¡No es así! Todo sucedió por tu hermano. Sacrificaste a tu hijo por él. ¡Lárgate! ¡Es tu culpa! No incrimines a mi hermano. Tú mataste a Poirás anoche. Lo hiciste con tus propias manos. Mataste a nuestro hijo. ¡Eres su asesino! Guarda silencio. ¡Mataste a Poirás, a nuestro hijo! No lo repitas. ¡Mataste a mi hijo! ¡No lo digas! ¡Fuiste